La situación actual del Centro de Corrección de Menores en conflicto con la ley en esta ciudad de San Francisco de Macorís y su cierre hace 2 años es una asignatura pendiente de la Procuraduría General de la República, dado el visible deterioro que presenta. Cuestionamos al procurador de la Corte de Apelación de esta ciudad, Amado José Rosa, quien se refirió a la situación. Mira, es una lástima que el centro de menores, el centro de corrección para menores en conflicto con la ley penal, que es como se llama ese centro, centro que nosotros dejamos, que fue una lucha que yo tuve, porque incluso la historia de ese centro es muy particular, y es que cuando el ayuntamiento nos ofreció el apoyo, no tenía un terreno donde se pudiera construir un centro más importante, de mucho, mucho más grande, que había donado, que iba a donar el PARME. El PARME es una entidad de la comunidad europea, sobre todo de Francia. Y el PARME estaba aquí en la República Dominicana y había hecho algunas construcciones. Y le ofreció a Francisco Domínguez Brito 3 centros de corrección para menores, uno de ellos en San Francisco. Pero lamentablemente no conseguimos la tierra para fabricarlo y entonces el ayuntamiento nos ofreció apoyo. Lo que hicimos fue que buscamos una vivienda, un lugar, un espacio para acondicionarlo, para hacer el centro, y eso hicimos. Fue una lucha porque esa casa que estaba en manos de un general de la policía, yo tuve que enfrentarme de tú a tú con él para que me entregara la casa sí o sí, porque la necesitaba la comunidad. Bueno, la cuestión es que cuando llego acá me encuentro con que el centro, por razones que no vienen al caso, ¿no? Quizás no son muy graves, pero bueno, no vienen al caso. El asunto es que está cerrado. Cuando indago, se han hecho un par de evaluaciones de levantamiento del lugar para determinar qué implicaría volver a ponerlo en funcionamiento. Todavía estamos esperando respuesta de la última evaluación que se hizo con la finalidad de establecer qué presupuesto necesitamos para eso. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.